muchas gracias, Pasión por las Motos, antes que todo, de verdad, muy agradecidos como ustedes siempre han sido parte del motociclismo. Les quiero informar brevemente que tenemos muchos cambios. Tenemos el apoyo a las cuatro modalidades ahora: motovelocidad, trial, enduro y el motocross. Realmente en estos 20 días que tenemos de haber tenido la federación, se pueden dar cuenta, regresaron todas las marcas de motos están acá, nuevos patrocinadores, como lo ven a mis espaldas. Quiero decirles que necesitamos pasión, a ustedes, Pasión por las Motos, que sigan ayudándonos, apoyándonos, porque sin ustedes no podemos hacer más, porque sabemos que ustedes son parte de nuestro equipo. El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala realizó una conferencia de prensa para informar a medios de comunicación, pilotos, padres de familia y patrocinadores su plan de trabajo para el año 2023, quienes han trabajado en una estrategia que responda al fomento y desarrollo del motociclismo de nivel nacional e internacional, teniendo como prioridad promover a pilotos destacados de las diferentes modalidades y categorías a competencias internacionales, brindándoles el apoyo necesario en sus participaciones en eventos internacionales en nuestro país, como la Copa Minicross FIM LA, Campeonato Latinoamericano WMX, Copa MX Junior, WMX 85 Junior, los cuales son eventos autorizados por la Federación Internacional FIM LA para el 2023. Cabe mencionar que se encuentra en proceso la solicitud para el evento latinoamericano de moto enduro a la Federación Internacional FIM para el 2023. Se encuentra en espera de respuesta, siendo esta una parte de todas las estrategias programadas para la temporada 2023, que seguramente serán un pilar para todos los apasionados por el motociclismo en las diferentes modalidades. Buenos días, amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Alejandro Mazariegos, conformando el Comité Ejecutivo de la Federación FEDEMOTO, Federación Nacional de Motociclismo. Acabamos de terminar ahorita la conferencia de prensa, muy agradecidos con todas las personas que nos acompañaron, los medios, los patrocinadores, contestando preguntas también. Estamos hoy aquí comenzando una nueva era en el motociclismo de Guatemala. En realidad llevamos pasión por las motos, la llevamos en el corazón y queremos dar todo lo mejor de nosotros, queremos dar toda nuestra experiencia que a lo largo de los años hemos adquirido y queremos dársela a las motos, queremos dársela a esta pasión que llevamos todos los pilotos de Guatemala, tanto en las cuatro modalidades como motovelocidad, enduro, trial y motocross. Estamos hoy aquí empezando en la Junta Directiva, empezando un nuevo año, este 2023. Se nos vienen nuevos retos, pero creemos que de la mano de Dios y con todo el comité de la Junta Directiva y todo el equipo de trabajo de la Federación que hoy conformamos, creemos que vamos a dar un paso adelante, creemos que vamos a poner todo nuestro empeño. No lo creemos, sabemos que lo vamos a hacer.
junto con nuestro presidente, junto con nuestro tesorero también, vamos a poner toda nuestra capacidad para que las motos en Guatemala y que para que los pilotos que hacen todas estas modalidades en sus diferentes modalidades, tengan el apoyo completo de la federación, un apoyo que se vino perdiendo poco a poco a lo largo de los años, pero creemos que hoy podemos retomar este nuevo camino que nos va a llevar, creo yo, a tener nuevas experiencias como piloto, nuevas experiencias también como personas que nos gustan las motos. Y agradeciendo a Pasión por las Motos, agradeciendo a todos los patrocinadores y a todos los medios que hoy vinieron y a todas las personas que hoy nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias.